Gobierno Municipal de la Ciudad de Arroyito. Juntos hacemos más. Intendente Gustavo Benedetti. Bienvenidos a un programa más de este Enlazando Tradición, y la verdad que es lleno de orgullo porque hay un paisano en esta zona cerquita que ya nos va a indicar dónde es, cerquita del pueblo de Mortero, cerquita del pueblo de Brinkman, y ya nos va a ubicar él a dónde es precisamente la zona donde lo hemos encontrado, donde ha formado su familia, donde tiene un montón rodeado de nietos, como también están rodeadas sus nueras y está toda su familia. Él se llama Arturo Racine y le damos la bienvenida en nuestro programa. Bueno, buenas tardes. Querido Arturo, gracias por recibirnos en tu casa y gracias por todo lo que has hecho, y sin duda todavía te queda mucho por hacer. Una historia de un cantor, pero vamos a irnos allá, a tus comienzos. Sí. Contanos dónde naciste, en qué pueblo, el nombre de tus padres. Contame un poquito de la historia tuya. Yo nací en Ceres, soy nacido. Ajá. Y de ahí mi papá se fue allá sobre la costa del Salado, que un lugar que le llaman el Valle de la Verdecita, no sé si conocen. Sí, la verdad. Allá 15 kilómetros más o menos sobre el río Salado nos criamos. Y bueno, yo estaba hasta los 16 años con él. Después me vino una estancia a La Chalá que se llama cerca de Esteban Ram. ¿Tu papá ahí, cómo se llama? Mi papá se llamaba. Arnoldo Luciano Racine. Ajá. ¿Y la mamá? Mi mamá era María del Rosario Gómez. Ajá. ¿Y cuántos hijos fueron? Somos cuatro hermanos, dos varones y dos mujeres. Y mi mamá murió muy joven, tenía 44 años recién cumplido. Muy joven. Y se hace 33 años que murió. Y mi papá murió a los 68, pero había diferencia de edad de ellos. Mi papá murió a los 6 años después de ellos, en el año 94. Bien. Mi mamá en el 88 y en el 94. Y bueno, de ahí... Cuando muere tu mamá, ¿qué edad tenías vos? Y tenía 24 años, tenía... Ya te había ido de 64 casa. Soy yo. Ajá. Y se murió en el 88. Y de ahí yo agarro... Y bueno, trabajaba con una estancia grande ya. Estaba encargado, y un capatá. Y de muy nuevo entré en una estancia de 17 años, era capatá de la estancia. Y después me vine a... Acá de... La asada de comer. De Rafaela para acá, La Roca, y como se llama el otro pueblo. Bueno, ya va a salir, no te va a perder, cerquita de Roca. Bueno, y ahí me fui a la jineteada, ese tiempo jineteaba yo. Bien. Perdón, sí. Te vuelvo allá a tu infancia. En tu infancia, sin duda, de a caballo, soy una persona muy de a caballo. ¿Qué hacían con tus viejos allá? Yo, bueno, fitillábamos animales. Ah. Y nos dedicamos en ese tiempo vaya a la iguana, vaya a la nutria, al zorro. Y vivíamos de eso. Vivían de eso. No había, no teníamos otra, ya en esa zona no había. Y mi papá, él tuvo 20 años en ese campo. Llegó a un campo pelado, digamos, sin nada arriba, y hizo unos ranchitos. Y ahí nos crió los ranchos, eso nos crió. ¿Iban a pescar? Y vivían de pescamos, la pesca. Y agarramos mulita, peludo, nutria, lo que... ¿Y con lo eso que, vendían los cueros? Y después vendíamos los cueros como si la iguana, si tu valía, la nutria valía, el zorro. Me acuerdo que el zorro, agarré un zorro yo y compré un sombrero de paño, de un algomercino que hoy en día lo que vale, así que con un cuero compré. Pero contale a la gente, porque mucha gente, la mayoría, no sabe de la historia, parece que hubiera sido hace 100 años esto. Sí, no. No hace tanto. No. Y que la gente se defendía, la de las costas del Salado también se defendía con eso, ¿no? Claro, en el año 89, me parecía, 88, 89, el cuero de nutria valía, valía bien. Yo tengo un tío mío que vendía todo el destete. Ajá. Y con los cueros de nutria llegó a tener novillo de 4 años. Él siempre me comentaba. Fíjate vos. Y por ejemplo, ¿dónde lo entregaba? ¿O pasaba algún...? Bueno, había un tal raspo que había en San Cristóbal. Juntaba. Él te llevaba mercadería, lo que sea, llegaba bastante podía, porque todo inundado por allá. Ahora no, ya otras costumbres, han hecho canales, han hecho otras cosas, que vos llegás en camioneta, claro. Lo que sea, si llegás, llueve, puedes llegar. Pero, sí. Por sobre la estrella, vos tienes un edificio departamental, donde haces el divisorio, como de Julio con San Cristóbal. Arturo, y por ejemplo, los 17 años, ¿vos decidís irte de tu casa o la circunstancia de la vida hizo que vos tenías que arrancar? No, se pasa así. Yo me vine a una sierra en la estancia de La Chalay, invitado, yo tenía 16 años. Y ya, nosotros queríamos allá, volteamos a ternera, que éramos muy chicos. Y volteamos a ternera la bulla con los otros ahí, y el dueño de la estancia le dice: si busca trabajo, este muchacho, póngalo, le dijo al encargado.
Así que, y bueno, ¿qué? Apareció un día ya a decir a mi papá y a mí, ¿qué? Me cayó un balde de agua. Y, ajá. Me agarré y bueno, sí, mi papá sí, reveló, sí sirve. Y ahí a los 17 años, pues yo tenía 10 peones que tenían trayectoria en la estancia. Pero yo siempre acostumbraba, ya claro, allá los esteros al aclarar, sí, antes sí. Y andar todo el día. Y bueno, en uno no se fijaba. Y ya, acá cuando vine acá, me veía andar para todos lados, pero no era porque, nada más que yo era andariego. Y me pusieron de pie un puntero unos días y después me pasaron a capataz. Y capataz ya lo pasaron a otra estancia. A la tigre que se llama. Ajá. Así ya llegué como 11 años. Había condiciones para ¿Vos sí. no fuiste al colegio? No, o sea que no. Siempre le comento. Fui primer grado, sí lo hice completo. En este marrán, arranqué de 9 años yo. Ajá. Y después me trajeron a Banquero, de otro pueblito. No, no había forma. Yo salía de la escuela y lloraba hasta que se había ido de la escuela. No me podía acostumbrar al pueblo. No te podía acostumbrar. Así que me llevaron ahí, ¿qué? Bueno, el más peor todavía. Así que tuve 22 días en segundo grado. ¿Viste? Bah, fui 22 días. Sí. Y ahí me dije, bueno, pero podré venir al campo. Y dice, sí, no, vamos, te quedé a la escuela. Bueno, digo, así que te llevamos RAN de vuelta. Bueno, le fui allá RAN. Ya estuve una semana en segundo y te me pasaron a tercero. ¿Sabes que enseñaban más acá que allá? Pero hoy era una cosa, yo siempre les digo, 22 días estuve en segundo grado. Fíjate vos, ¿no? Y sí, era muy, siempre igual que esto. Ah, era difícil yo también. Yo lo aprendí solo, ¿viste? Tenía acordeón, mi papá no me la prestaba, tenía acordeón romántico, la podía yo romper. Que la agarremos. Ya vamos a agarrar la historia del acordeón, ¿no? Pero fíjate sí. vos qué linda historia de esas historias que solamente la viven algunos, claro, nomás, ¿no? No, y que no estás, sin duda, que no estás arrepentido de esa historia y la volverías a vivir. Claro. ¿Qué sacaste, qué heredaste, qué sacaste de los carácter de tu papá y qué sacaste de tu mamá? No, y qué sé. Eran buenos tipos. Claro, el respeto. El respeto. Y después, tenía diferencia de edad, mi papá y mi mamá tenían 17 ah. años de... Y yo me quedé con mi papá, tenía 7 años yo. Y mi mamá se fue, ya era muy joven para, qué sé yo... Sí. Con cosas de la vida. Sí. Y se fue, así que si me quedé yo con mi papá, me crié con él. Así que ahí me aprendí a coser, a remendar, a cocinar, a lavarme la ropa, plancharse, hacer todo esto. Fíjate vos. Y me sirvió, te cuento, porque yo fue cuando vi a la chalaya de ahí, tenía el encargado tenía una hija. Ajá. Y la hija del encargado, empezamos a noviar y me hizo nada más de los chicos. ¿Sabes? Me casé muy joven, yo también tenía 18 años, no me parece que no iba a conseguir más. ¿Cómo crees que se habían terminado? Ella tenía 15 años, tenía ella. Era vos, ¿no? La historia. No sabía nada, eso ni la vez de la cara. La historia. Que también en aquellos tiempos era así, ¿no? Era muy, muy, sí, muy de lo que se veía alrededor, era el mundo. Amor a primera vista. Era el amor a primera vista. Ya en el campo esto lo conocíamos, mujer, que se metía. No había muy poca. No había mucho. Poco para el pueblo. De todas maneras, fue la persona que te acompañó en toda la vida. Claro, hasta ahora sí. ¿Y cómo se llama ella? Liliana. Liliana. Bueno. Y Racine es la verdad que te interrumpe, sí. Es prima hermana de la Abel Grande. De la Abel Grande, claro. Sí. Escucha, Arturo, ¿y de dónde proviene tu apellido? Mi papá es suizo-francés. Suizo-francés. Bueno, hay mucha gente de en aquella zona donde estás viviendo vos, sí, mucha gente. Este ya más vino, para el litoral también, ¿no? Claro, vino a Santa Rosa de Calchín, eran ellos. Ajá. Y mi papá con mi abuela, se fueron a este marrán. Y ahí mi papá fue a una casa que eran así, vendían de todo un poco para mercadería, sí, tenía un negocio de mercadería, todo junto, carnicería. Y fueron a parar ahí, mi papá tenía, mi papá era un gringo, 1,92 de alto tenía, ojos azules, un gringo. Bien suizo. Y gracias a ustedes, mi mamá tenía 15 años, 16, se enamoró de él y... Y mi papá cuando se casaron, ella tenía 16 y él tenía 37. Mirá vos, ¿no? Y bueno, y ahí empezaron a... nacimos cuatro. Los cuatro, los cuatro. ¿Tus hermanos están por acá y cerca? Mi hermano uno está en cerca de Villa María, tiene la casa en Alicia. Ajá, y trabaja en Villa María, mi hermano. Y la otra está en San Cristóbal, que tiene una panadería con el marido. Y la otra está en este marrón, en el pueblito donde estamos. Y aparece este parto que es tu vida, ¿no? Y no, y viste, la historia está... Yo agarré, viste, la... ¿Cómo? Contame cómo vino esto. Luego, viste, yo tocaba para el norte ya. Porque ya ¿Tu el papá norte, tocaba? Yo tocaba, viste, en
reuniones de escuela, así, del colegio, tenía otro guitarrero y nos íbamos. Y yo estaba en la estancia ahí, siempre cuidaba dos, alivianaba dos caballos, y los tenía con galpón ahí. Y fue cuando iba a la carrera, montaba dos, tres, mientras mi mujer iba, llevaba uno y salíamos, llevábamos seis, siete y le hacía las carreras yo. Y terminaba la carrera, agarraba la cordilla y hacía la bailanta. Y claro, cuando me vine, cuando, ya, te lo juro, cuando vine de allá, qué mucha lindo. Gente dice, ¿cómo qué te lindo. Extrañamos? Y por qué se terminó todo eso. Y bueno, me vengo, y por yo estudié de trabajo, por sueldo, me vine acá a trabajar con el tal Alberto Lachini, Rafael. Uh-huh. Y en San Antonio, se llama San Antonio, que está San Antonio, sí, que ahí, está ahí cerquita. Y había jinetía en Urquiza y me voy en la Doma. Y estaba Estampa del Litoral, y era de Brima. Entonces yo agarro la y monto y para como ese día saco el primero también, Javier. Entonces, con todos los otros. Día que he tocado un barque ahí. ¿En Basto subías? Sí, no, las tres categorías. Ah, las tres categorías. Completo. Sí, no, yo encontraba algo chavo que me yaqueaba, me lo sentaba, viste, en su coche. Sí, potrillos acostados, golpe de aquello, ¿no? Pero me gustaba. Muy golpeado. Me gustaba, gánate, pues, un potrillo que está acostado y lo sé, tú subías así, no sé cómo sale. Pero me gustaba, viste, una cosa. Y ve. Me entreveré con Reynoso, con Dipricio, con todos esos clientes. Bueno, me han prestado ellos las pilchas a veces, porque yo iba de paso, ¿viste? Y me prestaban las pilchas y yo salía montado. Y a veces hasta ellos le ganaba, ¿viste? Te andaba bien. Y vengo acá a San Antonio, voy a la Yerquiza, voy a la jineteada. Y voy a un monte y bueno, y ahí ya tocó un bar, yo estaba pichín seca, que era tan peritra. Y tú me tomó una cerveza y le dije, estaría lindo. Y me dijo, tú tengo que ir a tocar. Digo, ese bar ahí, y yo estaba en la cancha que está en La Palma. Y esto, ¿quién tiene una cornecita amarilla? Se la regaló mi hermano, una Oner también. Y dice, nosotros justo andamos buscando un acordeonista, pero. Y me dijo así, no, pues yo ni por las tapas. Así que fui, toqué unos temas ahí, me fueron a escuchar ellos. Y bueno, ahí salí como a las 5 de la mañana, me fui al trabajo, me llevó el tratorista que era ahí, yo no tenía nada. Y yo me salí de recaballo enseguida, nomás me fui al comedor de los novillos, pues todo, también todo por parcela, viste, con bollero. Y me iba costado por la calle y pasaba la camioneta de Estampa del Litoral. Claro que terminó tarde, yo la bailante acá. Y fue y paró, viste. Y usted está en mi filio. Y usted que estaba tocando más allá, así. Usted que, no sé, que me comentó que se le iba a la acordeonista, que. Yo me dijo así, no hagan ahí andar también. Así que ahí nomás tiene la cordilla, de la cordilla, la con guardamonte, todo. Y me llamó en el medio de la calle, ¿viste? Y ahí me, ¿no? Y ya me dice, tal día, andate, como si fuera en esta época, fue en el año 89. Y así que ahí me vine acá a probar bien acá y sin conocer a nadie. Ahí, le gustó ella, así que ahí nomás. Sí, Arturo, pero vos no estudiaste música. No. Todo de oído. Todo de oído. Sí, toda la. O sea que algo muy, muy, muy. Y después me iba, escucho, ¿no? ¿Viste? Y a lo mejor tengo, porque ahora, ¿viste? Tengo la suerte que por ahí Monchito, ¿viste? Así, tiene una cuñada acá. Después me llamó por teléfono, ¿viste? Capaz que necesito la acordeonista, ¿viste? Digo, no, me llamó y. Sí, Monchito, acá, un gusto. ¿Viste? El que me hace las acordeones son amigos y le comentó. Y tiene una cuñada que es veterinaria, que es Mortero, vino allá de Federal Entre Ríos. Uh-huh. Manchito se le murió la señora y se juntó con esta chica. Así que se andaba buscando, necesitaba para algo para alquilar, algo si usted sabe, que listo. Y ahí conversando, después le comenté, yo era fan de él, en aquellos tiempos. Y viste, tal cual que le digo, en el tiempo que grabó Estancia al Palmar, digo, Despacito y por la orilla, y ahí no me lo sacó. Sí que tiene la cola en las manos. Mirá vos, ¿no? Me tocó una parte y seguimos conversando. Pues, ¿viste? Y entonces así me pasa tema ahora. ¿Viste? Y ahora tiene un músico que es Nico, toca la guitarra. Nico, no me acuerdo dónde con el apellido. Y dice, y le dijo a Nico, pasale, porque toca cualquier que hace el Nico. Y pasale, y lo que necesite Racine anda pasándole. Así mirá, que él me manda tema, me pasa tema. Así va, que te diga. No, hay temas que. Después gran. Tiene una tecla a la par, ¿viste? Sí. Pero yo como no, aprendí todo por música, yo aprendí las notas acá, me las enseñó. Hice todo el dibujo, el teclado y Pichín Ceja me fue diciendo la menor, mayor, las notas, ¿viste? Y entonces fui practicando yo para aprenderlas, si no, no sabía. Taller Mecánico Don Líder.
Mecánica general especializada en tractores y maquinaria pesada. Servicio al agro las 24 horas. Taller mecánico Don Líder de Darío y Eliseo Poleto. Rivadavia 767 Brickman. Teléfono 3562-506507. Fijo 03562-455406. Taller mecánico Don Líder. Taller mecánico Don Líder. Fábrica de Chacinados El Jabalí. Tres generaciones de productores de salames caseros avalan la calidad de nuestros productos, elaborados con la más alta calidad de carnes minuciosamente seleccionadas. Chacinados El Jabalí se proyecta a la región con el sabor único de sus productos. Chacinados El Jabalí, 25 de mayo 726, sobre Ruta Provincial 17, La Paquita. Teléfonos 03562-495260 o 3562-415433. La Pacor. La Pacor. Planta procesadora de soja Lapacor SRL. Extrusado y prensado de soja para la obtención de expeller y aceite. Ruta 17, acceso este, La Paquita. Teléfono 3562-500295. 3562-500096. Email lapacorsrl@hotmail.com. Reparaciones Biglino. De José Biglino. Venta y servicio de postventa de tractores y maquinarias agrícolas nuevas y usadas. Concesionario oficial Super Walter. Subagente Massey Ferguson y Pauni. Repuestos MWM, Cummins, línea AGCO, baterías BATSA. Service multimarcas de tractores y maquinarias agrícolas. Servicios al campo. Reparaciones Biglino. 25 de mayo 110 La Paquita. Teléfono 3562-459332. 547056. Email biglinoreparaciones@hotmail.com. 20 años al servicio del productor agropecuario. Ese primer escenario, ¿te acordás de algo? ¿Te acordás de algo que de que la primera que rumbiaste, a lo mejor con tu viejo, cuatro, te llevo en algún momento? Porque mi papá yo se enojaba siempre. Ah, sí. Yo tocaba toda valesana y algún vals, valseaba, sí. no tocaba yo, mira. Él quería que yo aprenda esas músicas. A ver, llévame allá a tu serie natal con tu papá. Aprendí, ¿viste? A ver, ¿qué cantaban con el viejo? ¿Qué tocaban con el viejo? Mi papá tocaba mi jarapo, ¿eh? Ah. Tocaba la vestida celeste. A ver, métele nomás. La verdad que es sorprendente porque hay personas que por supuesto, el que estudia también llega a grandes logros también, ¿no? Pero vos de haber mamado eso, de haber visto a lo mejor los dedos de tu viejo, haber sentido el acordeón y haberla agarrado a lo mejor cuando él no estaba, para ver qué es lo que era esto, ¿no es cierto? Sí, sí. Y haber llegado a esto, ¿vos lo podés entender a eso? Y no, viste, porque yo mi papá, como te contaba, le dejaba el rupero en la cordillera y no había
No, no, no llegaban a... Él te dejaba algo acá y no sé cómo hacía para saber que tuviste vos, por más bien que lo haga, ¿viste? Él sabía. Y eso... Él jugaba con todo, como, pero que no haga... Lo que no quería, que si no, ahí sabe cómo te sacaba, ¿no? ¿Y te logró ver él en algún escenario? No, vos sabés que no. No pudo llegarte a verte. Yo compré la primera acordeón que me compraron los patrones, me la compraron, se hacía con unos buratos allá y me compraron la primera acordeón y cuando fui para allá, la primera que llevé el acordeón esa, le gustaba un montón, el 80 abajo también, y le gustaba un montón, pero nunca me vio en un escenario, no me vio nunca. ¿Y vos agarraste por el lado de los chamames porque te gustaba o porque por ahí quedó algún mensajito de tu viejo, no? No, agarré por el chamamé por el gusto que uno... Ajá. Uno que ¿y cuál aprende. Fue el primer chamamé que le buscaste? El primer tema es un tema que de Tarragó, que se llama Rezongado, tiene cuatro teclas nomás, para tocarlo, ¿viste? Y en solda. No es porque sea hoy que toco bien, pero en ese tiempo yo tocaba mi forma, ¿viste? Pero no, igual mi primo mío tiene acordeón de un ropero, es que lo mataron, ¿viste? Mario Racine. Sí. Y él un día me marcó el tema ese y después él se fue al campo y la dejó a la acordeón. ¿Qué? Yo vivía con el tiempo que tenía, me iba la agarrada. Claro. Y hasta que por ahí salió un día. A ver, ¿qué salió? Paciente, ¿qué salió? Escucharte, esto. Y estamos acompañados con alguien que hizo el lazo para esta nota, que mi amigo Gilberto Junco, que más conocido como Iguana, que un hombre paquitense, al cual te agradezco este lazo. Así que gracias por este momento que vamos a vivir. No, por favor, gracias a vos, Mari, gracias a Cortés también, que han venido porque estas cosas tienen que salir. Sí, tienen que salir para que se vean, porque falta esto. Sí. Es lindo lo que hacen ustedes para que no se pierda. Bueno, muchas gracias. Pero... Por eso el enlace era... Sin duda. Enlace que justamente se llama así, el programa Enlazando Tradiciones, porque de eso se trata, charlar, hablar, buscar las personas que hacen esto y que sin duda tienen su fama, su lugar en los escenarios grandes, pero a veces que quede la historia marcada, ¿no? Que ellos, que ya lo voy a presentar a mi derecha, perdón, pueden decir el día de mañana, ese era mi abuelo, y con orgullo. Y con tanto orgullo que tiene, que me voy a ir a su derecha y lo voy a buscar presentar a esta persona que tengo al lado mío, que no sé, ya me va a decir la edad, me va a decir el nombre. ¿Cómo te llamas? Julián Racine. ¿Hijo de quién? Maximiliano Racini. ¿Y la mami cómo se llama? Marianela Corigliano. ¿Vos sabías bien que los grandes vienen de las buenas madres? Los grandes padres, yo pregunté a tu abuela algún día. Los grandes pingos de las cuadras todos vienen de las buenas madres. Así que debe ser buena la madre también. ¿Ah? Sin ofenderlo al papá. Escúcheme, ¿qué edad tenés vos, Julián? 9 años. Y te veo y te felicito y me enorgullece verte vestido así. Porque se ve que has mamado de tu abuelo y seguramente de tus padres. Con sentimiento estás vestido así. Y te veo empuñando esa de 6 cuerdas. ¿Quién te inició en la guitarra? Contame un poquito de dónde viene todo esto. Ya sabemos de dónde viene, pero contamelo vos. ¿Quién te inició así en la guitarra, seguir a tu abuelo? ¿Qué instrumento sabes tocar? Contame un poquito. A mí, yo un día... Estaba acá y mi abuelo me dijo que tenía que ir a Brinkman
y que me llevaba a mi casa y que tenía que darme una sorpresa. Y ahí yo me fui para mi casa y cuando volvieron, ahí me trajo la guitarra. ¿Esta guitarra? Uh-huh. O sea, fue regalo de tu abuelo. Sí. Ajá. ¿Y qué sentiste vos? Como diciendo, mira lo que me da mi abuelo. ¿Y a vos te gustaba tocar la guitarra? Sí. ¿Y vos fuiste a aprender o lo empezaste? Voy a aprender a Brinkman. Muy bien, vas a aprender a Brinkman. Ajá. ¿Y cuándo fue el momento así que se acompañaron con el nono, con el abuelo? ¿En algún momento dijeron, ya estoy listo yo, abuelo, para seguirte en alguna? ¿Cómo fue ese momento? ¿Te acordás? ¿Hace mucho o hace poquito? No me acuerdo. No te acordás, pero fue lindo ese momento, ¿no? No te olvidas más del abuelo. Che, ¿vos te acordás que tocaron, la primera que tocaron con el abuelo? Ajá. ¿Cuál? Y partí a recorrer los potreros, atravesé los esteros que tantas veces crucé. Era la última vez que le di mi despedida. Dejé parte de mi vida prendida a esos lugares, montes, campos, partillones que me vieron cabalgar. Yo nunca podré olvidar los días que allí pasé, los sueños que acaricié cuando ya feliz vivía. Más quiso la suerte mía que otro destino marcara, y en mi viejo mala cara, una tarde al tranco me alejé. Vos sabés que sos de los buenos, ¿no? Sabés que sos de los buenos y me pone muy contento de que un niño como vos de 9 años, que hay muchos que te van a ver y acá tal vez desconozcan hasta el chamamé porque lo ve todo un montón de gente, y que pueda descubrir en vos que la capacidad de poder bien criollo mostrar nuestras canciones, nuestras raíces, nuestra tradición. Te felicito por eso. ¿Ah? Sos de los buenos. Arturo, ¿qué se siente tocar con un nieto, no? Pues a ver, no, hay algo. ¿Vos lo soñaste alguna vez? Y lo que pasa es que se me hacía difícil porque yo pensé que un hijo de los míos iba a salir, ¿viste? Todos arrancaban ahí hasta... Y después ya, como que se olvidaban. Sí, digo, claro. Empezaron a salir las palanquitas, los videitos, las cosas, y empezaron a dejar de lado, ¿no? Y yo le compré guitarra, acordeón tengo, pero... Y no había forma, así no que forma. Y fue uno el más chico, fue aprendí todo, pero no siguió, le gusta, pero hay que se costarse, ¿viste? Sí, en cambio él no, él está todo el día jugando o hace lo que sea y llega el horario de salir, quien lo lleve, la mamá o el papá o la abuela, y él se va. Yo le dije, mientras pueda agarrar así, porque como le preguntaba a vos, pero ahora 7, 8 meses, ya sé, y él empezó a arrancar. Y es muy inteligente, se acuerda todo. Sí, una memoria qué tiene. Qué orgullo, ¿no? Qué hermoso cuadro también de la familia, ¿no? Porque todo abuelo, no soy abuelo todavía, pero todo abuelo debe querer que quede la marca de alguien que lo siga, ¿me entendés? Que mame las mismas cosas. El asunto de Lazo, Mauricio, él tenía 2 años, por eso le decía, no sé, yo antes, ¿viste esto? Él tenía 2 años, ya yo le enseñé a lazar, le hice un lacito y él le enseñé a tirar. Y desde ahí arrancó, así que tenía de chiquito así, de 2 años, empezó a enlazar. Y después, bueno, le digo, un día vas a tener que aprender a pialar. Y le digo, vas a tener que
Papi, le enseñé por el auricalazo, ¿viste? No soy luz muy bueno, pero la tiro más o menos. Y entonces le digo, y entonces le empezó a agarrar y pasa como, llego allí. Y yo, no, yo tiro de revés, pero tiro así, digo, si te llega, vos que sos joven, chiquito, practicá con esta, digo, si en vez de tirar de revés, le tira para el otro lado, tira con esta. Y aprendió con las dos, ¿viste? No tiene problema. Claro, tiene ese don. Ayer vinieron el domingo, vinieron a girar las ovejas ahí, y él estaba parado allá con el lacito en las enlazadas. Y me fue a la cámara así, se las ha dado vuelta. Vamos, después vamos a ir a ver eso que cuenta el nono, ¿no? Que cuenta el nono y que es el orgullo del nono. Que aprendí a las a caballo también, viste, así que le doy. Yo lo dejo atravesado, viste. Allá a lo mejor por ahí, viste, duele porque. Pero si no atravesé, viste, no aprendí. Sí. Nosotros, a mi papá, viste, no le gustaba que domemos, no le gustaba nada y esas cosas. Y nosotros, cuando se iba al pueblo, él, viste, por 15 días no volvía. Así que ya ahí platicábamos. Todas las travesuras que hizo la abuela las está repitiendo vos. Vamos a la pausa y seguimos en Enlazando Tradiciones. Voy llegando a la esperanza de tu amor que nunca alcanza. Ese amor que está en la chacra muy cerquita de la ciudad. Por un beso estoy perdido, yo me juego los sentidos. Cuando se termine el baile, yo te quiero acompañar. ¡Oye, no! Y fue verdad lo que me dijo bailando aquella niña de la chacra del lugar. Que era muy tarde, la estaban esperando, pero tenía ganas de conmigo bailar. Ahí me agrandé. Ahí me agrandé cuando me dijo que quería bailar conmigo y le digo, mire señorita, yo también soy tambero. ¡Ey! Yo que en mi vida supe de ordeñar. Bueno, Enlazando Tradiciones muestra estas cosas, ¿no? Que en este tambo, que realmente ya nos va a decir dónde está ubicado el querido Arturo, su nieto, que es sin duda, son tres nietos, ¿no es cierto? Dos nietas. Pero este nieto que sin duda lo sigue y que lleva el apellido Racini con esas raíces tan fuertes, ¿no? Sí, estaba medio, viste, como es el asunto, también emocionado, que se viste, pero apurado, viste, entonces le digo. Pero demasiado. Julián, querido, te felicito por defender las tradiciones, que te gusten estas cosas, que sigas al abuelo. Y bueno, y ayudar en esto, seguramente cuando el abuelo ya diga hasta acá llego y voy a descansar, serás vos el encargo de seguir con todo esto, ¿no es cierto? Ajá. Bueno, sí. ¿Cómo se llama el tambo, Arturo? El tambo es, bueno, el tambo es el 196 este, ajá, de Eladio Corigliani, es mi patrón. Ajá. Y le está en salud y el agradecimiento. Sí, también, por ¿no? favor, sí. Muy agradecido. Hace 15 años que me aguantas. Estaba viendo en los potreros varios caballos. Sí. ¿Seguí amansando o te gusta verlos? No, saco cría, viste, saco cría y ellos no me dan los tiempos ahora, viste, como para amansar, pero sí, cuando puedo, algunos voy haciendo. ¿Algún día, en algún tiempo atrás, has sido tropillero o nunca te gustó? No, he ido con tropillas. No, nunca tuve tropillas de yo propio, pero ya he sido apadrinadores, y eso, Jesús María, he ido a Villa Candelaria, Cuatro Esquinas, todos lados, yo, las varillas. O sea, apadrinaba, viste, con la tropilla de Alfredo Duburato, el Titi. Con él salió muy a todos lados con la tropilla. ¿El talero lo supiste? Claro, y bueno, cuando lo compró estaba yo con la tropilla. Ajá, y el único lo arreglaba, porque una vez fue Burato, después que yo me fui, en San Justo, si no llevar los caballos arreglados y limpitos, no... No te los haces. No, te los descalifican, por más que corcoveen, lo que sea. Y bueno, el gallo era muy pateador, se lo habían quemado con una soga de hilo y ¿qué? No había forma. Y no, y yo lo arreglaba, se lo acomodaba, y como dije, fue la ciudad que suma a San Justo y ganó. Y ganó con el caballo. El próximo año yo me había ido a trabajar, yo traduje del 90 hasta el 94 con él. Y después me vine a trabajar con Néstor Sola, y que tuve como 10 años con él. Y yo sabía que la tropilla con él, pero no, ya no hacía tiempo para ir a arreglárselo esas cosas. Y fue allá y no los descalificaron por los arreglos los caballos. Fíjate vos, como acá estamos en Colonia Milesi, ¿no? Colonia Milesi. Sí. Bueno, ahí. Arturo, la verdad que ha sido un placer, un honor haber pasado por acá con las cámaras Enlazando Tradiciones. Ojalá que podamos mostrar lo que esta familia de tanto tiempo, de la música, de las cosas camperas y de tradiciones que han sido mamadas de generación en generación. Y hoy, en nombre de tu nieto,
que la tranquilidad que tendrás vos de que esto va a seguir, de que esto va a seguir. Sí, Mauricio, gracias a ustedes por esto, porque es como decía la Iguana, y si no fueran por ustedes que se suman la molestia, porque mucha gente no te da la oportunidad esta para mostrarse algunas cosas, porque hay muchos lugares que hay gente, pero no llegan estas cámaras, bueno, lo que sea, ¿viste? A lo mejor con vos, con el tiempo lo vas a hacer. Sin duda que es para nosotros un honor, un placer estar con gente así, que esto es lo que queremos mostrar, cómo vive la gente en el campo, de qué se hizo, de dónde vino. Estas las cosas no se hacen de un día para el otro. El niño está días y días, me contaba su madre recién que él duerme con su lazo, sueña con la clase de acordeón, o sea... son en estos tiempos que vivimos, parece que son chicos, no sé, de otro planeta, no, son nuestros, son los criollos nuestros, que todavía sigue largando esta tierra, ¿no? Sí, que puede seguir, porque yo tengo, como te decía, el papá de él lazo, sí, pero de tirar el lazo, sí, yo sí, le he enseñado, pero no, viste, no. Y en cambio él arrancó, gracias a Dios, y va a seguir. Arturo Racine y su familia, y vamos a ir cerrando esta hermosa nota que seguramente estará en los próximos programas de Enlazando Tradiciones, con un último tema donde va a ser, le voy a pedir algo. Una noche lo llamó el querido chaqueño palavecino Arturo Racine e hizo esto. Bueno, lo vamos para despedirnos de esta, gracias por la visita y muy amable, y vamos a hacer un tema que es lo que me llevó al Trichaco, a tocar con el chaqueño palavecino. Contame un poquito la historia esa, ¿cómo fue que llega a oídos y que te llama, te marca el chaqueño así para que suba, no cualquiera, ¿no? Sí, di comentario y fui a Villa Concepción del Tío, y allá me escuchó un amigo que Alfredo Becker, que es muy amigo, va antes con el chaqueño siempre, y yo estaba en la gileteada de la rural y ni por ahí me dice, ¿quieres tocar un tema de chaqueños? Y la acordeón tenía, yo le digo, así que sí, cómo no. Y justo estaban los manceros allá también, y así que le hablé a mi señora que me lleve la corriente escapada, así que me llevó y así fue, me senté ahí, yo pensé que no, viste, porque iba y tocaba y tocaba y por ahí me llama el chaqueño. Oh, y, qué momento. Vos sabés, y me decía los otros ahí, porque vos estuvieras arriba del escenario del chaqueño y viste lo que la fuerza que tienen los músicos, así que, oh, y así que bueno, no, lo topé como, tengo el video, ya te lo voy a mostrar, te lo voy a pasar. ¿Pudiste conocerlo a Coco Gómez? Sí, y bueno, ese día que el hombre se me encontró, estuve con Coquito Gómez. Sí, tengo fotos, me regaló dos CD ese día. Qué pena, qué pérdida. Buenísimo, qué hombre bueno. No es porque todos pasamos de bueno después que nos vamos, pero sí, sí. No, era buenísimo. Te comento. Y él también tocó con la pareja que tenía yo, también estuvimos juntos, pasamos un día entero, calculé el último tiempo para. Arturo, ¿te gusta la chacarera chaqueña? Sí, yo la música me gusta la. Toda, no, la que sea, nada más que uno, viste, se elige por lo que puede tocar, sí, lo que puede hacer. Sí, y, pero la, sí. No, ese día tuvimos todo el día, nos encontramos a las 9 de la mañana por ahí, tuvimos hasta la entrada del sol. También. Y él hacía lo de ellos, hacía lo mío. Arturo Racine, nos vamos de Colonia Milese, pero nos vamos con esta alegría de esta foto hermosa, de los nietos acompañando al abuelo, Iguan acompañando al amigo, y nosotros acompañándolos a ustedes desde Colonia Milese para todo el país. El cierre con el tema que lo llamó el chaqueño en Villa Concepción el Tío, hicieron esto. Thank you.
estoy con mi amigo Arturo Racine, él muy compañero de la música. Nos hicimos muy amigos hace mucho tiempo, así que... Y él jodía siempre con un tema que era de los tucutucos, que se llama Anoche no dormí. Y entonces lo llevé a Córdoba a grabar este tema. Y ahora se lo vamos a decir para que todos ustedes lo escuchen. Se fue alejando y quedé con tu partida, con los ojos empapados de llorar tu despedida. Cuando se quiebran los sueños como un cristal en las manos, mi amor. Reparaciones Biglino. De José Biglino. Venta y servicio de postventa de tractores y maquinarias agrícolas nuevas y usadas. Concesionario oficial Super Walter. Subagente Massey Ferguson y Pauni. Repuestos MWM. Cummins. Línea AGCO. Baterías BATSA. Service multimarcas de tractores y maquinarias agrícolas. Servicios al campo. Reparaciones Biglino. 25 de mayo 110 La Paquita. Teléfono 3562 459332 547056.
Email biglinoreparaciones@hotmail.com. 20 años al servicio del productor agropecuario. La Pacor. La Pacor. Planta procesadora de soja La Pacor SRL. Extrusado y prensado de soja para la obtención de expeller y aceite. Ruta 17, acceso este, La Paquita. Teléfono 3562-500295. 3562-500096. Email lapacorsrl@hotmail.com. Fábrica de Chacinados El Jabalí. Tres generaciones de productores de salames caseros avalan la calidad de nuestros productos, elaborados con la más alta calidad de carnes minuciosamente seleccionadas. Chacinados El Jabalí se proyecta a la región con el sabor único de sus productos. Chacinados El Jabalí, 25 de mayo 726, sobre Ruta Provincial 17, La Paquita. Teléfonos 03562-495260 o 3562-415433. Taller Mecánico Don Líder. Taller Mecánico Don Líder. Mecánica general especializada en tractores y maquinaria pesada. Servicio al agro las 24 horas. Taller Mecánico Don Líder. De Darío y Eliseo Poleto. Rivadavia 767 Brickman. Teléfono 3562-506507. Fijo 03562-455406. Taller Mecánico Don Líder. Taller Mecánico Don Líder. Gobierno Municipal de la Ciudad de Arroyito. Juntos hacemos más. Intendente Gustavo Benedetti. Enlazando tradiciones en este predio espectacular que hoy nos presenta esta gente de Arroyito. Esta gente que está trabajando y comprometida con una sociedad creciente, una sociedad que también no se olvida del pasado, de las cosas tradicionales. Un hermoso predio de 3-4 hectáreas que la verdad es para felicitarlo. Y tenemos acá a mi izquierda al Intendente Gustavo Benedetti, que nos va a presentar un poquito cuál es este proyecto, de qué se trata este proyecto y donde hay fuerzas muy grandes que están colaborando para tal fin. Gustavo, querido, muchas gracias por recibirnos al Mega Nacional en esta tu tierra, ¿no? En la tierra dulce, como le decimos. Buenos días y bueno, gracias por estar. Y sin duda que el gran mérito es de quien está acá a mi lado, Leo, que es un emprendedor. Sabemos que la cultura es un valor importante que tienen los pueblos y que a veces a través de este tipo de contactos genera vínculos, como ser que ustedes estén ahí. Uno puede ver una gran cantidad de gente de otros lugares y bueno, esto también, los vínculos son buenos para generar relaciones y también para tener proyectos importantes. Este espacio que es nuevo y que en el cual Leo le ha puesto mucha pila y donde están muchas instituciones, desde el municipio acompañamos todo lo que sea la cultura, el deporte, las acciones lindas que hacen a que nuestros jóvenes, nuestra familia, puedan salir a veces de la difícil situación, como ha sido la pandemia, es decir, más de un año y medio, 18 meses atrapados ante una situación, y que hoy en Arroyito ya llevamos 4 días en 0 casos, esto también es importante, es un logro importante, y bueno, y este tipo de acciones que se multipliquen en toda la ciudad, sin duda que hacen que Arroyito crezca para adentro y para afuera, por la gente que viene y que nos conoce. Tenemos una ciudad dulce, como dijiste vos, en lo cual quizás los identifican, pero tiene un montón de virtudes, Arroyito. Tenemos un río, una costanera importante, estamos trabajando para que el turismo sea también otra fuente de trabajo, otra empresa,
y bueno, generando mentalidad de que, y conciencia de que Arroyito es de todos y que todos debemos comprometerlo, cada uno quizás de donde pueda despuntar el vicio y el gusto, es decir, la tradición, la cultura, la historia de nuestra ciudad. Nosotros el año que viene vamos a cumplir 100 años como municipio. Arroyito tiene 300 años, pero 100 años de que es municipalidad, de que hay un gobierno. Y bueno, esto también es importante porque hace que vayamos avanzando y los vamos transformando en la ciudad que queremos, en la ciudad que uno sueña para los hijos y para los nietos, para las personas que vienen, uno pensando en los que pasaron. Gustavo, saliendo un poquito de este predio que es maravilloso, que ya vamos a ir con, también con otra de las personalidades que a través del lazo de él estamos nosotros en esta tierra, felicitarte por la ciudad. La verdad que anoche fuimos a cenar y la verdad que una ciudad muy iluminada, una ciudad joven, con vida, se ve con mucha vida, Rollito, ¿no? Sí, es una ciudad joven, es una ciudad nueva, renovada, el progreso está, es decir, justo ayer sale en un diario importante de la provincia de Córdoba, quizá el más importante, sale que Arroyito está en quinto en crecimiento dentro de todos los municipios, es decir, somos dentro de las 15 ciudades más importantes de la provincia, más grandes, estamos quinto, pero primero fuera sacando las que están en el Gran Córdoba, es decir, que quizás son las que tienen un crecimiento que lo desborda la misma ciudad, es decir, entonces del interior... Arroyito es la que más crecimiento ha tenido y esto también hace a duplicar el compromiso a veces como institución, porque el crecimiento de la urbanización, el crecimiento en altura, las grandes obras que el Estado tiene que acompañar y articular lo público y lo privado a veces del Estado solo no llega. Uno si quiere a veces ir contra la corriente, como dice, remar contra la corriente es difícil. Entonces nosotros articulando lo público y lo privado, en este caso en la cultura, en la actividad deportiva, es decir, articular y que el Estado siempre acompañe, es el gran mérito que podemos hacer los arroyitenses para crecer acompañando el crecimiento. ¿Tienen algo que lo sé porque tengo familiares y amigos en esta zona, en este Arroyito muy lindo? ¿Tienen algo muy importante que es cuando el joven va y estudia, vuelve, porque tiene el parque industrial donde pueden generar, y es mano de obra que se queda y es nuestra, es la de ustedes, o sea, generan nacidos acá y que esos chicos vuelvan con ese caudal de conocimiento a volver a invertirlo acá? Sin duda hay una industria grande, potente, lo agrícola, lo ganadero también, el centro comercial, tenemos un comercio importante que genera, de todos modos, a veces cuando uno crece rápidamente nunca alcanza, entonces el estudio y la posibilidad de que tengamos muchos profesionales hace también a que se pueda dividir la mano de obra, es decir, o la fuente de trabajo, es decir, tenemos un hospital que dentro de los hospitales municipales es uno de los más importantes de la provincia con una gran capacidad de cobertura y tenemos dos clínicas privadas que también asisten porque la salud es importante y estamos trabajando en un proyecto importante que es la educación terciaria universitaria, que tanto desde el gobierno de la Secretaría de Educación como también desde la parte privada queremos articular para que puedan estudiar acá, porque también bajar los costos, más allá que la virtualidad ha cambiado los ejes y que hay muchas universidades, instituciones educativas que trabajan desde lo virtual, pero bueno, tratar de evitar esos costos que a veces tienen los padres o muchos que no lo pueden hacer, estudiar en Córdoba o en las grandes ciudades, nosotros tenemos que comenzar a diagramar porque ya vamos cerca de los 40.000 habitantes, en poco tiempo más vamos a estar cerca de 40.000 habitantes y ya estamos en un proceso donde tenemos que tener carreras universitarias y que los jóvenes puedan estudiar en Arroyito también, eso también es importante, y abarcar la gran zona. Arroyito tiene una zona de 60.000 habitantes a la redonda, entre las pequeñas comunidades, que todas confluyen en la ciudad. Entonces, también ese es un proyecto de ciudad que hace a que lo veamos de otra manera o que lo vean de otra manera de afuera y que nosotros tengamos que trabajar. Gustavo, volviendo un poquito al predio y la verdad felicitándote y agradeciéndote la apertura de esta tranquera que de ingresar la parte criolla, la parte de nuestros antepasados, defendiendo nuestras pilchas, defendiendo nuestras costumbres. Realmente agradecerte el gesto, la atención de todos los puntos que tiene para realizar esta fiesta, la verdad que ha sido todo cumplido en tiempo y forma. Así que muchísimas gracias por eso y bueno, agradecido siempre del Mega Nacional, el Festival de Jesús María, bueno, con ustedes. Igual, y como te lo dije recién fuera de cámara, ojalá que la experiencia de ustedes pueda servir para imitar cosas buenas que ocurren o que hacen otras comunidades, otros pueblos, y que la podamos trasladar hacia acá.
Gustavo Benedetti, intendente, la verdad, un paneo general en poquitos minutos, pero de lo que vivimos en Arroyito. Hoy una jornada muy linda, fresquita, pero muy linda. Y vamos a ir a más allá de la izquierda de Gustavo para este mentor, este tipo que hace un tiempo, y les voy a contar un poquito la historia. Hace un tiempo lo conocí, no mucho tiempo, él con sus primeros caballos que bajaban, con sus sobrinos, que siempre también los tiene cerquita. Y bueno, y ahí me dijo, algún día vamos a hacer algo con el Mega Nacional. Y llegó el día, y llegó esto, y agradecerte, se llama Leo Miretti, una persona de bien, una persona que tiene un corazón espectacular y solidario, y de eso se trata, hacer sentir a la vida a gente en su pueblo, en su casa, como anfitrión. Leo Miretti, te agradecemos totalmente. Nos queda esta jornada trabajarla hoy, pero con una convocatoria que va a ser de 180 caballos de toda la provincia y hay de provincias vecinas que no han visitado. Gracias, Leo, por esto. Muchas gracias a ustedes, Mauricio. Primero en particular, bueno, lo escuchaba el señor intendente. Y qué lindo, hace unos días que venimos viendo que los centros vecinales vienen trabajando, todo eso, y eso no tiene nombre. Hoy agradecerle a Gustavo porque, como máxima autoridad y por ahí como un microemprendedor, como decía, el articular se te hace todo mucho más fácil. Ayer veíamos, bueno, ambulancia, regador, todo a disposición. Eso no tiene precio, no tiene nombre. Y bueno, y ver toda la familia, este es un lugar para la familia. Hoy simplemente agradecerles a todos porque con su granito de arena están viendo, está llegando gente. Ayer tuvimos también un día espectacular, el fin de semana pasado también. Y nada, muy contento, Mauricio, de que estés acá. Y bueno, palabra cumplida un poquito con lo que habíamos quedado, así que... Fíjate, en fin, lo que decía era de generador de ideas, generador de proyectos. Esto le hace muy bien también al intendente, que vengan esas personas así, estas personas que mueven, ¿me entendés? Si no, sería muy arcaico, muy frenado todo, muy, muy frisado todo. Le sirve a los dos. Entonces es importante y le sirve a la comunidad, eso es lo importante. Están trabajando para una comunidad, Leo. Nosotros, más allá, bueno, como te explicaba, de ser la máxima autoridad, tenemos una amistad de toda la vida. O sea, la familia, el papá de él, que mi viejo, él con mi viejo y todo, es una familia. Y más allá de eso, que no quita lo otro, nada, nos sentimos bien. Hoy estoy orgulloso, muy contento de que estés acá acompañándome con esto, porque eso significa que también, bueno, uno está haciendo las cosas un poco bien. Esto hace 7-8 meses atrás era prácticamente un monte y nos pusimos en una meta de hacerlo, y salió justo la fecha, justo el Mega Nacional, y digo, bueno, era justo la oportunidad, pero solo no lo iba a poder hacer. Así que bueno, entramos a joder los pobres Gustavo, y bueno, no, nos ha dado una mano grandísima para que hoy esto sea una fiesta. Y un montón de personas que han acompañado. Sin duda que hay mucha gente, ¿no? Esto tiene que ser un equipo, porque es una cosa que un predio muy grande, así que felicitar a todos los chicos que trabajan, cada uno en su puesto lo hace de forma maravillosa para que esto salga. Arroyito, la verdad que nos quedamos comprometidos en hacer algo muy grande, al ver el predio, al ver las instalaciones y al ver la gente que trabaja, desde el intendente hasta la persona que te atiende en la puerta. Es gentileza, y eso se trata. Y cuando hay lugares así, uno puede generar también cosas mucho más grandes. Arroyito, la Jorge Cafrune, hoy abre las puertas para qué sé yo cuántos sueños que vendrán adelante. Queridos amigos, muchísimas gracias por todo. Hemos sido muy bien atendidos. Gracias por este Arroyito y gracias a toda la comunidad de Arroyito, porque como gente con ustedes, siempre voy para adelante, siempre voy para adelante. Déjame agradecer, sí. Mauri, antes que todo, bueno, Hotel Arroyo Los Leones, a Priti, muchísimas gracias, porque, y bueno, después los hospedajes todos se pusieron, hicimos un grupito de WhatsApp rápido, y bueno, prácticamente se le cobró el 50% lo que venía todo, así que esto es una familia, mucha gente trabajando, Darío Juárez, Walter Brito, que ahí lo veo pasando, que dejaron el corazón en esto, así que bueno, volver a agradecer al señor intendente y a vos por estar acá, Mauri. Gracias, muchas gracias, enlazando Tradición y Arroyito con dos pilares fundamentales, uno en la intendencia y el otro generando. Entre los dos logran estas cosas que la comunidad de Arroyito realmente tiene que estar agradecida, y nosotros nos vamos con el corazón contento. Se fueron a Luca. Mucha bendita, no tengo Joaquín Quirado, está en el gol, la mía Varela, vale, en busca de Tacho número 7, que no era un parejito en el 7, lo quebró bien Varela, pero está el hombre de Mendoza, bueno, mejor Tamor, no me da una brava, el que marcó el camino, la dama, que ahora bien la dama, salve Tamor, queda solita la mía Varela, se hace grande la cachorra, se haciendo entre los tamores, cabían dos tamores, quedaba en el 7, la mía Varela va a tener que corregirse, pasó, se cargó.
va a corregir la dada y si corrige bien está. Así largaron, salieron, echaron con todo. Buscaron fuerte el tambor número 7 allá. Va Varela, mete bien Quiroga. Lo quiere Quiroga, se hace grande Varela, sale la mía a buscarla ahora. En estos mini menores se viene con todo. Haciéndose grande Joaquín. Cae el tambor de la mía, ahora sí corrigió. El hombre de Dolcino Malagueño quiere, mete bien Quiroga. Se hace grande el cachorro de los para meterse en la final que buscará el tambor número 6. Abrirá en el 7. Gana, gana, gana el Joaquín Quiroga. Mala suerte, mira, cosas que pasan. Escucharon nomás, ahora sí salieron los mini menores, pierde la buena Lubeña ya. Se mete con todo ahora, Malía sale, Quevedo. No quiere Quevedo, viene Malía ahora. El chilito de Juan Cruz, se pone lindo la cosa, le quiere empezar a marcar el camino. El cachorro que va en el tren de Río Tercero. Mete bien ahora, Quevedo, pero ahí va Malía, ¿eh? Ahí se enojó Malía, le pega un chilito a los verdes, sale a borrarlo con todo. Se van a juntar en el 6, el tambor de Quevedo. La abrirá Malía en el 7. Me echan, echan, echan a correr. Gana, gana el Mateo Malía. Se queda el tranquilo oro de la Narvel número 1 con esta. Y salieron palo a palo, verá que Elena. Y sale Joaquín que se la pila el va. Iba silbando en el flequillo. En el penacho pasó en el salto, metieron los 6. Mira qué linda carrera. Se traba el overo. Dispara Guachín, sabe que viene el León. Va a buscar, se queda sin nada el 3. La carrera se despega. Mete bien Guachín, juega Guachín de la tarde. En la tarde Arroyito lo mira Leo Mirete. Ahí va el cachorro, lo va cuerpeando. Va, viene los tachos, pero no cae. Porque el tacho 7. A la coleta Guachín y suma la prema todavía de Guachín, se hace líder grande Leno, querido Lucas Santino, que ni parar no tengo. Aquí lo van en uno, están en dos Malía. Van a buscarse para quedar en la siguiente. A ver qué pasa, queda un hombrejito. Se carga un poco Quiroga, está el hombre malagueño. Pero esta Malía le empieza a marcar el camino el overo. Se salva Malía, llega el tambor número uno, lo rodea el tacho. Queda solito Malía. No se le daban las cosas Quiroga, pero está Malía buscando el tambor número 7. Y si lo abre bien y si termina bien las cosas, está Mateo Malía Mauricio. Se queda con el segundo, suma, no. También se cayó, vamos al sorteo. Vamos al sorteo. Enlazando tradiciones en la categoría mini menores, arrancando este domingo fresquito pero lindo para vivir la rienda. Este amigo que baja de la tierra grande de Alicia, que ya metió un primero el otro día en Rincón, hoy segundo. Querido amigo, nombre y apellido. Mateo Malía. ¿Y de dónde sos? De Alicia. De Alicia. ¿Vamos a mandar un saludo para toda Alicia? Sí. Se está comportando bien el overo, ¿no? Sí. Hoy quedamos segundo detrás de un grande, así que Mateo, con todo el futuro que tiene y la bendición de este niño con su inocencia, el papá que lo acompaña a todos lados, la familia, Mateo Malía hoy mete un segundo en la tierra grande de Arroyito. Enlazando tradiciones también con algo muy especial, hoy en su día su cumpleaños, 8 años, y la verdad que nos emocionaban unas palabras muy lindas para hacia su abuela la Yaya, que hace poquito nos dejó, ¿no? Esa abuela, la abuela de todo, un poquito de todos los rienderos. Así que nombre y apellido, querido amigo, y feliz cumpleaños. Nombre es Jerónimo Galeano y apellido. Apellido Galeano, está bien. ¿Y de qué localidad sos? ¿De dónde vivís? De... Son de Eusebia, ¿no es cierto? Sí. Ustedes, pero ahora están en un tambo. Ajá. Sí. ¿Los papás tamberos? Sí. ¿Nombre de los papás? Willy Galeano y María Michelú. Muy bien. Y nos decía y nos recordaba a tu abuela hoy, ¿no? Este cumpleaños y esta carrera, ¿se la dedicamos a la Yaya? Sí. Bueno, ¿la extraña, no? Sí. Pero bueno, tatita Dios la tiene con todos ustedes, ¿ah? El Jero Galeano, hermoso cachorro de una familia que conozco mucho y que mete un cuarto hoy y se mete en los papeles grandes para el Gran Nacional. Enlazando tradición en categoría mini menores y este capitán que hoy se dispara ya en la categoría de esa categoría mini menores en la estadística. Santino Quevedo, bueno, acá lo tenemos Pamperito, pero gana con Guachín en la tarde de Arroyito. Santino, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bien. Otro triunfo más de Guachín, ¿no? Sí. La verdad ganó bien hoy el caballo. Sí. ¿Lo sentiste perfecto? Sí. Bueno, ahora vamos con Pamperito en las menores. Sí. Bueno, saludo para quién. Para mi abuelo, que sí. Me presta la chata para que venga. Ah, mire, el abuelo se jugó hoy. Sí. Ah, ¿cómo se llama el abuelo? Abuelo papi. El abuelo papi. Que iba a venir hoy, pero no pudo. No pudo, pero no. Te prestó la chata. Sí. Ajá, y el tanque lleno, todo, vaya, sí. Nieto, le dijo. Qué barro, qué abuelazo, ¿no? Vamos, los piquen más. Y a... ¿A toda la familia? Sí. A todo Río Tercero. Vinieron todos. Santino Quevedo, otro primer puesto de este cachorro en el Guachín, en el caballo tordillo que ya lo dejó para cambiar y correr con menores en el Gatío Rubio. Río Tercero, desde Arroyito, Santino Quevedo.
Tercer premio en mini menores, Joaquín Quiroga. Otra vez en el podio, otra vez en el Asando Tradiciones. Joaquín, felicitaciones por esto. Nos vamos entendiendo, ¿no? Con el Zaina de Penacho. Lo estamos entendiendo, estamos pasando bien. La está pasando bien, y eso se trata, ¿no? Vos la pasas bien, disfruta todo. Viniste ayer con el papi, la pasaron bien, disfrutaron mucha tierra ayer, ¿no? Sí. Bueno, pero hoy disfrutamos de esto. ¿Te gusta esto, no? Sí. Desde chiquito te gustó esto y vos lo movés, la yegua y todo, ¿no? Sí. Bueno, ¿mandamos saludos a alguien? A Lourdes Lazo, a mi tío, a mi hermana. A mi hermana y a mi papá. Muy bien. A todos, no quedó ninguno en el tintero. Mi querido amigo Joaquín Quiroga, en este hermoso Zaino con Penacho que metió un tercer puesto en la Tierra Brava de Arroyito. Fogote delante del barrio que tira el fogote para ganar la grande. Siguen ahora el hombre de Zolo, dos sombreritos. Bien vestidos los cuatro, vienen a buscar el tacho donde uno, verá qué lenda. Aparece el 22, corta la carrera, se hace ligera. Viene a buscar, la cuerpea, la saca, la van a buscar. Mete mi pinta a los tachos número uno, vaya acá, saca el cuerpo del barrio. Busca ahora el 22, corta, va a salir al corredor con todo. Miren los palenques, son testigos de la foto de Martínez. Mete los cuatro frontos y a correrla. Se demora el barrio, se cansa, se espantala. Vuelve de nuevo el barrio, le ganaron dos, querido. Vamos a ver, salieron con todo, seguirá querido, vamos a ver qué pasa, seguirá querido Lucas. Salieron ahora, sigue buscando los barcitos en los premios, mete bien a Rafi, bien a Tiziano ahora, si hace grande a Noesa, pero va a Acuña, va a Acuña, calta ahora, Acuña queda, qué imponente el hombre de Río Cuarto, se ha venido con todo, kilómetros largos que hace para pasar los finitos, el tabo número uno, y que sufra Pedro, ahora sí lo trotea el diablo buscando el tamor número 6, abrirá ahora ya lo grande del 7, se mete en los premios Río Cuarto, Tiziano Andesa, de Río Cuarto, más y salieron buscando lugar en los puntos, salen palo y palo de abajo porque saben que brava, lo invitó a correr Vero, pero viene el Santino, busca el Santino, cae el tamor, el Santino se mete, y se mete Vero, ahora sí, en la playosa está la muñeca, va a buscarlo ahora, el tamor, el número 4, el 5, abrirá lo grande en el 6, florea, florea en el 7, gana, gana Jerónimo Leone. Nomás y salieron ahora sí buscándose entre los premios está Lorenzati, lo que no viene Galeano, el cumpleañero se viene Galeano, pero va con todo Lorenzati y quiere marcar el camino, el tecla, lo van a juntar en el oro, se puso linda la cosa, ahora sí, echaron a correr, empezaron a cuidar, a abrir, entre el tambor número 5 en el 6, va Galeano, está Lorenzati, se viene el foto char, ahora te quiero ver, en el oro. Ambulancia, hay una necesidad por ellos porque saben que es brava. Mete bien ahora tránsito. Lo sale a buscar Río Cuarto. Se le viene Serino con todo. Falta Moro Serino y lo festeja Río Cuarto. Se hace grande el Imperio Cordobés. Se hace grande el hombre sombrerito. Ahora lo mira, se saludan. Lo baja la pasada nomás. Ahí está Tiziano. Ahí está Andrés en el 6. Lo abrirá lo grande del 7. El 2, Tiziano Andesa. Más. Ahí largaron ahora sí buscando el lugarcito en la final en categoría menores. Viste, viene Jero Leone. Viene la muñeca, pero Arbaldi Lorenzati en el tengla. Se pone linda la cosa acá. El tambor de Lorenzati lo abre. Y lo abre la muñeca. Se asegura la final. Se hace grande Leone. Va a querer empezar a meterse en la estadística grande que abre el 6. Sale ahora con todo el Zaino. Dispara ahora el Bayo. Vamos a ver si le queda toda la gana. Lo va mirando por todo. Lo va sacando. Lo va metiendo. Genaro Sereno. Acomoda. Le saca un cuerpo. Se viene el Colorado. Búscalo con todo. Lista ancha. Se va. Se va Baltasar, lo tiene ahora de nuevo, lo vuelve a atraparse, vuelve a querer disparar el Bayo, sale el Colorado con todo, le pegó un chirlito que le rola la anca, se cae el 2, será Serino, tercero, cuarto será Baltasar Lorenzate, suman los cachorros, puntos para la estadística, rumbo a Villa Escazú, querido Lucas. Así es, tercer premio, Genaro Serino, cuarto premio, Baltasar Lorenzate. Ahora sí se va a poner linda en la gran final, saliendo ese Leone, lo quiere. Viene Jero, va ahora a buscar a Tiziano.
Belgrano, se acomoda el Diego, lo sale a buscar el de Río Cuarto. Ahora sí se puso linda la cosa, empieza a marcar el camino Leone, pasa, vuelve ahora, sigue Anduesa, ni siquiera hace grande la vuelta, pero va con todo Leone, lo busca Leone, está Anduesa, va en el 6, se prende la cámara en el 7, y ahora sí hay que castigar, ahora el más ligero gana, echar a correr. El 2. Primer premio categoría menores. Me encuentro con un cachorro que viene de los Pavos de Río Cuarto. Preséntese usted. Yo me llamo Tizian y le quiero dar el saludo a mis dos tíos, a mi mamá, a Juli y mi papá. Está emocionado de Tizi. Estoy siguiendo el campeonato para Junta de Plata para comprarme un pica hueso. Y tan va que el marino me pague la hamburguesa. Felicitaciones para Tiziano Andesa, primer premio categoría menores. Me encuentro con Jero Leone, hombre que baja de los Pavos de Playosa. Jero, a luz de nuevo. Hola, soy Jerónimo Leone y quería agradecerle a la Andrea Galancino por haberme prestado la yegua, la muñeca, y también quería mandar un saludo a mis abuelos y a mi papá que me ayudan en todo esto. Bueno, felicitaciones para Jero Leone. Contame, ¿segundo premio sacaste? Sí, segundo premio, en la muñeca. Bueno, esto fue Jerónimo Leone para Entrelazando Tradiciones. Genaro Cerino se consagró entre los mejores de categoría menores con un tercer premio. ¿Dónde venís, Genaro? De acá, de tránsito. Así que, ¿le querés dedicar este logro en la tarde de Rollito a algún amigo, a alguien de la familia? Sí, a mi abuelo que está internado. Bueno, prontas recuperaciones para el abuelo Genaro, felicitaciones y a seguir así, campeón. Gracias. Cuarto premio, categoría menores. Preséntese usted, ¿cómo se llama? Baltasar Lorenzati. Lo tengo al cachorro que viene de los Pavos de Paquita. ¿Le querés dedicar esto a alguien? A mi familia y a mi abuelo. Bueno, felicitaciones y a seguir así. Todo esto fue categoría menores para Enlazando Tradiciones. Echarán a correr, ahora sí, disparará de grande, gana. Arrafia Correa. La otra semifinal de la categoría dama. Vamos a ver qué pasa, van a llegar parejito al tacho 7 y entran a enhebrar. Van a entrar a flamear en la tierra grande de Agarosito, en la tierra de la Jorge Cafrune. No se sacan diferencias, señores, llegan al tacho 1, vamos a ver la segunda enhebrada. No hay diferencia, se hace grande la carrera, se pone linda, se queda sin nada el 1, se queda sin nada el 1. Va a doblar en el tacho 7, va a entrar en carrera. Señoras y señores, va a ganar la Mil Heredia esta. Muy bien, Leon Fune, era bravísima la carrera. Y se la gran final, ahora sí en categoría damas. Salió Mil Heredia, quedó bien a Rafi. Si viene Acuña a buscarlo, va a la Mil. Se hace la Heredia, empezó a mantener a Acuña. Va a la Rafi, ahora la queda Acuña. Se empezó a mirar Heredia, se hace grande la hermano. Va a la Norte, Cordobés, Río Tercero. Enviaron el 6, en el 7 se pone la carga, echaron a correr, gana el 1. Categoría damas en una enormes carreras estamos viendo en la tierra de Rollito. Será que está fresquito y que se está moviendo de esta calidad de rompiendo reloj en cada carrera. Una de los que rompe reloj y una que marca cada domingo esa enseñanza, una calidad extrema para manejar los caballos, es Antonella Llanela de Capilla. Anto, querida, caballo prestado, pero te acomodaste, ¿no? Hola, Mauri, ¿qué tal? Andás? Sí, es del Nico Cafeína, así que gracias, Nico, por prestármelo. Ayer no tuve la suerte de entrar en premios, pero hoy sí entré en premio en damas con él. Pero ayer te llevaste con Galán, el especial. Con mi caballo, sí. Otro caballazo, ¿no? Ese es mío. Escucha, ¿cómo están? Cada uno mueve sus caballos, sabemos que son las dos hermanas y la mamá. En casa sí, cada una tiene su cuidado, ajá, pero bueno, cuando falta una, nunca falta el apoyo de la otra. Y así estamos. Y por ejemplo, con Galán, todos los días sacas vos, trabajas. Vos, le da de comer vos, todo. A la mañana me lo cuida mi mamá, me lo atiende ella, y durante el día trabajo yo, pero hay veces que me lo trabaja mi hermana. Bien, le mandamos un saludo al Nico. Al Nico Cafeína, gracias. Bueno, muchas gracias. Un cuarto premio, siempre entreverada ahí en las mujeres, seguí creo en la punta, ya veremos el estadístico cómo queda hoy, buscando soñar con Jesús María, ¿no? Así es, gracias, bueno, Mauri. Gracias, Antonella Llanela, una referente para mí, una de las más grandes.
de las más grandes por el orden, por la calidad, cómo maneja, cómo serena y cómo pone los caballos a correr. Antonella Llanela, Capillo Los Remedios, desde la tierra de Rollete metió un cuarto entreverada allá arriba en la estadística de damas. Estamos con una cachorra que hoy me pone muy contento porque la he visto crecer. Fue tercera a nivel nacional con el Ter, un saino que ya está en el campo y que hoy haciendo caballada nueva, una caballada que va progresando. Y yo la sigo, a cada una de ellas la sigo. La evolución, no solamente un domingo, sino me voy para atrás y la evolución de los caballos. Hoy, bien, pero muy bien, Ailén. Contanos nombre y apellido y de qué localidad sos. Bueno, yo soy Ailén Apendino y vengo de La Puerta. De La Puerta. Fuiste tercero en el Tero. ¿Qué es de la vida del Tero? Y bueno, lo tenemos allá casi jubilado ahí en el campo. Viste, los viejos lo tiran al pasto después, ¿no es cierto? Y este caballada, contame un poquito, ¿de quién viene? Es de Marcelito Vena este, ¿no? Sí, caballada de Marcelito, que es mi padrino. Ajá. Y me lo presto para ver qué podemos hacer. Bueno, te quiero felicitar porque la trabajas vos nomás el caballo, ¿no? Sí, le estamos cambiando el manejo y ya me estoy adaptando. Hoy corriste muy bien, felicitaciones, metiste en tercer puesto, era bravo, hoy están los nombres grandes, así que Ailén, estamos en camino, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿querés mandar saludos a alguien? Bueno, le quiero mandar saludos a mi familia y especialmente a Marcelo, que por préstamela. Muy bien, Marcelito Vena, un amigo del alma también, de allá de Los Pagos de La Puerta. El abrazo a Gardina Pendino, la mamá, que seguramente se ha quedado a cuidar los otros cachorros. Ailén Pendino me pone muy contenta, mete un tercero, guarda con Ailén que se acomodó con el tostado. En este Lazando Tradiciones vuelve al podio esta capitana que hay domingos que cuando está se pone intratable. Y la ñata, una yegua brava, bravísima, la va acomodando de a poco y cuando se entienden las dos, es brava la dupla. Nombre y apellido y localidad. Rafael Acuña, Río Tercero, Córdoba. Bueno, hoy lograste el primero, corrió muy bien, despegó muy bien la yegua y bueno, siempre con su carácter y en la largada, sí. Pero se van entendiendo, ¿no? Uh-huh. Te terminaste enojada el otro día con la yegua, me parece, sí. Y porque no salieron las cosas en Rincón, pero de eso se trata las cosas. Yo siempre digo que en la rienda no es fácil, es muy fácil el relato, es muy fácil, pero el que está arriba es el que maneja, el que tiene que solucionar los problemas que se le van sucediendo en 27, 28 segundos que dura una carrera. Y bueno, el domingo pasado yo la vi enojada con la yegua porque no salieron las cosas, pero hoy te da este regalo, ¿no? Sí. Así que le mandamos un saludo a quién. A mi papá, que ajá, no creía en mí, y a mi abuela viva. Bueno, palito para el papi. No, para el papá, a veces los papis nos ponemos a veces medios pavos de decir, exigir cosas que no lo hemos podido lograr nosotros, ¿no? Pero a veces porque quieren lo mejor para ustedes y queremos lo mejor para los hijos. Y a veces nos pasamos de la línea, pero ustedes tienen que comprender que somos así los papis, queremos lo mejor para ustedes. Sí. ¿Para quién más mandamos saludos? Para mi abuela. Para mi abuela, ¿cómo se llama? Vivi. Para la Vivi. Para saludos para toda ella, Rafi Acuña, un personaje que tenemos en la rienda, una niña dorada y que bueno, que hoy se lleva el primero con su ñata. La que reniegan, pero los dos se entienden muy bien y son una dupla perfecta para verla cada domingo. Bueno, muy contento por recibirla de nuevo, hacía mucho que no la veía, la Mile, fue mamá en este tiempo, la dama de Dian Funes. Conociste tostado hace muchos años y fue como gran candidato en mi interior a la tierra de Jesús María. No le fue bien ese día, pero porque perdió la primera, pero los campeones también pierden las primeras. Mile, felicitaciones, hoy metiste el tostado, lo volviste a meter en los grandes premios, un segundo en una tierra brava. Sí, bastante brava, con bastante caballada, pero la verdad con suerte. Bueno, Mile, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Has sido mamá? ¿De quién? De una bebé, de Luz Mila. Ah, tiene 3 meses de edad, la verdad que estoy muy contenta de que me pueda acompañar. Bueno. La tonadita de los de Dian Funes son increíbles. El festival más antiguo que tenemos los cordobeses. Billy, ¿a quién quieres saludar? Te agradecemos la participación y agradecemos, nos ponemos muy contentos de vuelta a los podios tuyos. Bueno, Mauri, muchísimas gracias. Le mando muchos saludos a mi familia que me acompaña y a mi hija. Muy bien. Mile, querida por todos, mete un segundo premio en una tierra brava, bravísima en las competencias de hoy. Está a punto para meterse en los grandes papeles, como siempre lo logró ella, meterse como candidata siempre todos los domingos. Sí.
esta hora, buscando el lugarcito de los premios, invitaron a correr los muchachos. Si viene Andueza, barreado Faría, qué carrera, ha contado Faría, no sale a buscar a Andueza, lo que ha barreado, tiene una llave informe Faría, ella no hay que salir a buscarlo, Reado va con todo Andueza, y Charal el 6, el 7 se pone a las cámaras, ahora te quiero ver, y ahora te quiero ver, el más ligero gana. Y sale Leo Juárez, así de vuelta Juárez con respeto. Busca el tacho número 7, se mete la guada. Empieza a sonar el sonido de la peña, viene la trae la guada. Va Leo Juárez, apunta las ventas verdes, busca el tacho número 1. Se va buscando ahora la guada, buscando con todo. Quiere agarrarlo, quiere tomar, quiere tomar. Al buscar el tacho número 7, va la guada, no resigna, nada, rollito. Dispara fuerte, a Bañero, si lo quiere, está volá, Juárez, volá. Está el 2, en la final está el 2, Juárez. Y para ahora, si le pegó el chirlito, lo va a enterrar, pegó en blanco, se mete Sever, se mete Fernandesa, y saben lo que hacen los cuatro, vienen a buscar el tacho número 1, mira qué lindo, mira si no es linda la rienda, meterán por la montar, se mete primero el Zaino, se va ahora el Zaino de Sever a buscarlo con todo, pegó el chirlo cerdo, se va acomodando, pero Fede, se le va disparando, mira el palo, vete ahora con todo, Fernandesa se queda, y logra el tercer puesto, prolijo el 1, acá ganó Fede, ganó el hombre del 2. Fede Andueza, tercer sano. Con la gran final salieron con todo. Disparó Andueza, está Juárez. Lo quedaron locas, lo viene Fede. Se hace grande Juárez, pero está Andueza. Lo montó la Andueza, lo va a buscar Juárez. Lo quedaron de Juárez, ahí montó la Andueza. Pero el Fede, está loco, aplaudir a Rollito. Se juntaron el 6 al 7. Ahora me quiero ver, ahora me quiero ver. ¡Echará a correr! ¡Ay, ay, ay! Enlazando tradición de la categoría juvenil, un arroyito que la verdad que está muy brava. Muchísimas carreras para ver en el Photoshare, esa tecnología que nos ayuda mucho a dar los fallos exactos para que nadie salga ofendido y a veces el ojo humano uno le puede errar y eso te da la certeza. Hoy un cuarto premio en esas tardes bravas se mete esta cachorra de la linda localidad de Rollito, acá a su tierra donde estamos corriendo. Guada, querida, felicitaciones. Gracias. La verdad que estás haciendo un papel enorme, un progreso bárbaro. Estamos ya en varios programas enlazando, eso significa que estamos bien, ¿no es sí, cierto? Sí, bueno. Hacía mucho que no veníamos ganando, pero se nos está dando. No, se nos está dando y esta tranquilidad con la humildad que también te brinda tus padres, también el acompañamiento, eso es muy importante. Sí, para es vos, muy ¿no? importante, me gusta, gracias a Dios me acompañan y nos llevan a todos. Ustedes lados. Son cuatro, ¿no? De familia, sí. Y los cuatro aman estas los cosas. Los cuatro. ¿Y la mamá qué hace? No le gustan los caballos, pero sí nos acompaña. Lo acompaña, sí. Las atiende, sí. Y no, que no le falte nada, no, ¿cierto? Sí. ¿A quién quiere mandar saludos? Bueno, para mi familia y para la familia Funes y Ojeda que nos acompañan también. Muy bien, para todos ellos, Arroyito, hoy la niña que nació acá en estos, cerquita de estos pagos, hoy deja un cuarto en su tierra. Arroyito, Guada Vega, esta gran dama que hoy está dando que hablar y en la categoría damas y en juveniles también. Enlazando tradiciones y una alegría de un cachorro que sabía tener un tordillo, lo debe tener todavía. Y hoy subió esta yegua magnífica, yegua de la marca de los Galeano y Michelud. Y la verdad que a los crá ganó. Nombre y apellido y localidad. Lucas Juárez, soy de Balnearia. Bueno, Luquita, bueno, te conocemos hace mucho, guerrero, arriba de los caballos, un guerrero. Porque sin pasar al maltrato, son un tipo que te gusta largar y correr, ¿no? Sí, sí, muchísimo. Bueno, me gustó los gestos de respeto que tuviste hacia la dama también, esperándola, comprendiéndola, sabiendo que no tenemos que dar diferencia, pero sí el respeto. Así que sí. Me alegra mucho porque sos un joven y porque eso invita a que todos igualemos para arriba, ¿no? Sí. Luquita, ¿a quién quiere mandar saludos? Le mando saludos a Willy, que fue el que me prestó la yegua, a Willy, a María y a los hijos y a mi mamá. Bueno, se vinieron a la barra grande, ¿no? Sí, ¿hoy? Y a Pachi Falco también que me trajo. ¿También te trajo el Pachi? Bueno, sí. Qué pedazo de loco ese, ¿no? Sí. Bueno, el abrazo para todo Balnearia, querido Lucas Juárez, se mete en el primero en una tarde brava, ganó a los crá, ganó bien para Enlazando Tradiciones. Enlazando Tradiciones en esta tarde maravillosa de Arroyito. Como decía recién, una tarde muy brava, para meter un caballo hoy había que correr y estar en los tiempos grandes. Y los caballos que se metieron hoy son grandes candidatos a soñar. ¿Cómo te llamas? Nombre y apellido de localidad.
Esteban Rinaudo de Sever. Bueno, hoy elegiste el tostado, pero te dio la satisfacción del desayuno. La verdad es una maravilla corriendo y la verdad te felicito por eso. El progreso que has tenido en esta categoría ha sido el grande, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ¿queremos mandar saludos a alguien? Sí, a mi abuelo por prestarme el caballo. Ajá. Y a mi familia que me acompaña. Muy bien, ahí está la familia, está el papi, por ahí anda el abuelo también allá, que le mandamos el abrazo. Esteban Rinaudo, un cachorro de Sever que la verdad, con una familia muy muy linda para disfrutarla todos los domingos y en el Enlazando Tradiciones también. Bueno, uno de los apellidos que se repite domingo a domingo en este Mega Nacional y nos hace poner como candidatos, sin ponerle presión a ellos, pero son grandes candidatos a un 2021 maravilloso y a un 2022 que serán en febrero en las grandes finales. Fede, otra vez, esta vez perdimos cerquita la final, pero siempre están los caballos, ¿no? Sí, sí. La verdad que felicitaciones, no sé quiénes los que los cuidan, quiénes los que caminan estos caballos, pero toda la caballada está siempre en los podios grandes. Así que, ¿querés mandar saludos a alguien? Sí. La verdad que todo Río Cuarto nos sigue a muchos lados y bueno, felicitarlos por eso. Bueno, le quiero mandar un saludo para toda mi familia y a Marino Acosta y a un gran amigo, mi Potri. Mi Potri, bueno, sabrá él quién será mi Potri, pero el abrazo para todos. Este cachorro que el otro día lo dejaron con las ganas de salir en la tele, bueno, ayer también se metió en unos grandes premios. El Topo, ¿te dicen Topo? ¿Por qué te dicen Topo? Topa. ¿Topa? ¿Por qué te dicen Topa? Con las orejas. Mira vos, ¿quién te habrá puesto eso si sos hermoso? Ahí está, el abrazo. Familia Andoesa, Río Cuarto, metió el segundo y son bravos. Son bravos en el Mega Nacional. En la gran final del especial libre, el Lauti Farías, está el Jero Leone, y como el Jero va Lauti, Farías, Leone, calza, amor de León, y le pega el grito a Farías, le pega el grito a Farías, y asegura esta, se asegura esta, General Fotergar, el hombre que le iremos a visitar, allá el 4 de diciembre, Mauri, gane el 1, gane Lauti Farías. Sí, señor, gane Lauti, paz. Largaron ahora sí, echaron con todo, dispararon allá los siete, se meten Gruesa, va Zavala, se hace grande Zavala, va Gruesa, no que hay camino con todo Zavala, lo vamos entrando a Gruesa, lo quiere Gruesa, pero está Zavala, lo busca Zavala, Gruesa, van a buscar allá el 6, echarán en el 7, doblaron ahora sí, disparan Maxi Zavala, pero hace bien las cosas el hombre, pero Gruesa, busca final, el tercer lugar, van a buscar con todo lo que tengo a Gemo, viene Cafeína, sale Santa Fe, está Córdoba, cabeza a cabeza, palo a palo, lo quiere Nico, se mete Cafeína y va el Juanpi, se hace grande a Gemo, buscaron el 6, calza, barra Gemo, Cafeína, 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 el Nico Cafeína. Este Nico Cafeína y esto también hace, esta carrera hace, ¿quién será el cuarto ya firmado, querido Lucas? Se fueron, qué linda esta corrida gateada, se tiene fe Carreto, juega bien ahora el Maxi Zavala en el medio, Cafeína juega en el 3, empiezan a separarse, pero la carrera es brava, esta es la final, estos están los mejores, vete bien para los motares, le muestra la boina rosa, va el loco, Lauti Faría, lo va a buscar con todo, meterá Faría, meterá el Maxi y a correrla, dos, y lo aplauden de fe la gente. Echando tradición en esta gran jornada, doble jornada de Rollito, la belleza de la rienda, la belleza de este deporte que nos llena el alma, el corazón. Segundo premio a este cachorro que vuelve a ese podio entre los grandes. Querido Lauti, felicitaciones por esto. Agradecido de tenerte todos los domingos junto con el gran esfuerzo de tu familia. Muchísimas gracias, Mauri, muchísimas gracias. General Fotering, en este cachorro que representa esa hermosa ciudad que nos vamos a ir a visitar, pero la verdad es que un corazón enorme la gateada desde aquel campeonato nacional que pudiste lograr en Jesús María, todos los domingos, y si no está en los premios, ahí cerquita, ¿no? Sí, demasiado, se te portó en el petiso. Bueno, ¿cómo la cuidan ustedes? ¿Cómo la mueven papi y ustedes? Todos ustedes, ¿no? Papi también pone lo suyo. Bueno, papá vení. Y venite mamá también, que esta vez la vamos a dejar que deje de filmar. Venite, los cinco, vénganse, los cuatro. Esta es la familia que queremos mostrar en Enlazando Tradiciones. Esta familia que nos sigue domingo a domingo y con el corazón, el chiste, el humor, pero siempre el respeto. Y unos misiles que han criado estos cinco
enorme que hacen una familia muy linda. Los felicito por eso, siguen adelante, tienen unos hijos maravillosos y felicitaciones a ustedes dos por haber dado la vida a estos chicos. ¿Eh? Gracias a ustedes. General Fotergan, otro podio más en Enlazando Tradiciones. Enlazando Tradiciones, otra vez el Max, otra vez el capitán que saca esa bandera y hace de la rienda un gusto, un placer verlo correr, un placer deslizarse, acomodarse, fijarse en todos los detalles. La verdad, Maxi, felicitaciones. La verdad, yo creo que es un don, más allá de la práctica y el ejercicio. Maxi Zavala ganó ayer el especial libre, hoy lo vuelve a repetir el domingo con ese signo que le está dando muchos triunfos. Maxi, querido, felicitaciones, simplemente felicitaciones. Mauricio, la verdad que bueno, andamos con suerte todavía y bueno, y la verdad que gracias por la atención y cómo los han tratado, la verdad. Es importante, ¿no? También eso, recibir y lo que te ha dado esto, ¿no? Este deporte te ha dado mucha satisfacción en la vida. Y ¿no? muchísimos amigos, lo mejor. Sí. Así que pues, uno se siente orgulloso cuando va a algún lado y te atienden bien, te tratan bien, te da ganas de volver. Pero eso se siembra, ¿no? Sí, se siembra. Eso no viene solo. Se siembra. Así que Maxi, la Rafi, el Zaino, una historia enorme que empieza a escribirla domingo a domingo. Enlazando tradiciones con uno de, para mí, ya lo saben, no lo vuelvo a repetir si ustedes lo quieren así, el capitán de la rienda, Maxi Zavala. Enlazando tradiciones con estos dos cachorros, son una plaga los dos, pero los quiero mucho, me hacen renegar, pero los quiero mucho, son unos cachorros hermosos que nos dan la rienda y la historia de la rienda, ya la han marcado el loco Aguemo y el loco Leone. Jero, los dos se metieron en cuarto hoy. La verdad, quinto, ¿no? Quinto en el especial libre. Preséntense cada uno y charlamos un ratito, ¿ah? Hola, soy Jerónimo Leone, soy la plebe de Córdoba y quería agradecerte a vos, Mauricio, y a la Andrea Galancino por haberme prestado la yegua. Bueno, sin duda que la Andy también agradecerle por el gesto. No sé, la verdad que no. Tiene que tener una confianza muy grande para haberte confiado la yegua a vos. Gracias por eso. Querido Juanpi, querido, ¿de dónde sos? Contale a la gente. Hola Mauricio, Juan Pablo Aguemo de Las Varillas y bueno, te quiero agradecer a vos y a Javier que me ha prestado la yegua. Otra, ¿no? Están buscando como monta estos chicos porque la verdad que hacen caminar los caballos de una manera muy grande. Bueno, como siempre la muñeca así desordenada, nos vamos yendo de esta tierra de rollito con estos dos grandes capitales. Juan P. Aguemo, Jerónimo Leone, metieron un quinto y era brava, era muy brava. Enlazando tradiciones. Y de estos amigos se trata el tema también de poder recibir los que se lleven el corazón de estas fiestas cordobesas. Santa Fe y esta gente que hemos ido recolectando en la huella, en el camino, con la simpleza de ellos y la simpleza de nosotros, hemos logrado estos lazos, ¿no? Y se han venido de Santa Fe y nosotros queremos agradecerles. Más allá de los triunfos de este enero que las mueve, el Nico Cafeína las mueve, siempre está ahí en los podios grandes. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes por haber hecho semejante a Brian, al papá de Nico también. Vamos a ir con el que logró hoy este gran premio, el tercer premio. Querido Nico, agradecerte la visita y felicitarte por los logros. Bueno, muchísimas gracias y bueno, y siempre agradecido por todo Córdoba como nos recibe. La verdad que tímido, pero agarró nomás el micrófono como para querer conducir esto. Brian, querido, gracias por venir, gracias por hacer semejante viaje y compartir. Tal vez los premios a veces no van a costear los gastos, pero se llevan la amistad, ¿no es cierto? Y lo más importante eso es la amistad y los compañeros que vamos conociendo y vamos haciéndonos amigos. Bueno, muchas gracias, Brian. Y papá, ¿qué se siente? La alegría, ¿no? ¿Qué se siente de parte de papá verlo al chango que vuela, que disfruta en estas cosas? Y una alegría muy grande. Y hace el esfuerzo para venir acá y para conocer mucha gente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Enlazando Tradiciones se trata de esto, de empezar a darle un poquito la imagen de los que hemos recorrido en estos 12 años. El cachorro que va a salir, seguramente va a venir con grandes condiciones a ser campeón nacional, pero antes de nada, ser campeón en la amistad, en el respeto y en elevar este deporte tan lindo que se llama la rienda. Gente de Santa Fe, en Arroyito, para Enlazando Tradiciones.